Celebrar la Navidad es creer en el poder del amor. Esto es lo que transforma a mujeres, hombres y al mundo. El maestro Nicolás Enrique Feria Romero, presidente municipal constitucional, integrantes del Honorable Cabildo, funcionarios y empleados del Honorable Ayuntamiento del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, tenemos el gusto de compartir con ustedes este especial concierto virtual de la Banda Municipal Infantil y Juvenil Yosucuilla, agradeciendo la disposición de los padres de familia, así como la participación de algunas jovencitas y jovencitos de la Banda Sabor a Mí, de Don Pilo López, y sobre todo, la dirección artística del maestro Elig Lara. El villancico es una composición musical popular y tradicional de significado religioso y espiritual que se acostumbra a cantar durante las festividades navideñas. Iniciamos pues este especial concierto con Noche de Paz, versos que se entonan cada temporada navideña. Nacieron en alemán hace casi 200 años, en un pequeño pueblo de Salzburgo, en Austria. Joseph Mohr, autor de la letra, era sacerdote en la localidad de Obernov y le pidió a Franz Gruber, un maestro de la escuela local, que compusiera la música. Fue interpretado por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Obernov, Austria, y considerado Patrimonio Musical de la Humanidad. Thank you.
pandemia del coronavirus nos ha afectado a todos, a nuestras familias, a nuestros amigos y a muchas personas que queremos. Por lo tanto, debemos tomarnos el tiempo para reflexionar en estas celebraciones navideñas, cuidarnos y ofrecer nuestro apoyo y solidaridad a quien tanto amamos. Ahora, disfrutaremos de la interpretación de Claudia Xotis, compuesto por el maestro Fausto E. González Marín. Este ritmo fue introducido a México hacia el año de 1850 en los salones de baile frecuentados por las clases altas y en particular en los estados del norte. No te rindas ante los embates de la vida, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo
y porque esta es la hora y el mejor momento. Ahora escucharemos una primicia, orgullosamente música juxtlahuaqueña, del maestro Juan Chávez, Marcha y Paso Doble, con arreglos del maestro Jorge Mario Hernández López y revisión del maestro Eli Lara. Escucharemos a continuación la chilena El Padrino, compuesta por el maestro Elik Lara. Esta creación formó parte del soundtrack del tradicional Mole de Caderas en el año 2017, así como también en el documental El Pastorcito, el cual fue llevado a la UNAM. Posteriormente, forma parte importante en la película La Negrada del cineasta Jorge Pérez Solano.
La Navidad llena los corazones de alegría. No importa cuánta prisa tengamos ni cuántos regalos nos lleguen. El mejor presente es siempre vivir brindando todo nuestro amor hacia nuestros hermanos. Ahora escucharemos popurrí de villancicos, de entre los cuales Feliz Navidad y Peces en el Río, entre otros. Thank you.
deseamos a todos ustedes con este concierto virtual que las celebraciones de Navidad estén marcadas en sus corazones por los deseos de una vida mejor y de un nuevo camino que nos lleve a un único objetivo: seguir sembrando el amor y la paz, porque hay más, mucho más en esta Navidad que los regalos y la luz de las velas. Es el dulce espíritu de la amistad que brilla todo el año. Es la consideración y la bondad. Es la esperanza del renacer de la paz, de la comprensión y de la buena voluntad de los hombres. ¡Feliz Navidad! Y que el nacimiento del Niño Dios fortalezca a nuestras familias en la salud, el amor, la fraternidad, bienestar y el trabajo compartido por este Juxtlahuaca nuestro, a quien tanto amamos. Que este clima sea, pues, la base para que nos reencontremos con la paz y la felicidad. Escucharemos, como último número de este concierto virtual, Son Navideño, arreglos del maestro Ulises Cruz Pérez.